El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, no sé si en vuestras casas ya estáis preparando no solamente las listas para la compra, para el día de Navidad, para Heiligabend. A lo mejor también estáis preparando o haciendo ya una tradición muy bonita que conocemos de nuestros países y es el Belén. No sé si tenéis un Belén en vuestras casas. Yo lo hago cada año y realmente es una cosa bonita que le acompaña a uno. Y le acompaña a uno porque un Belén, desde el mismo momento en que nos ponemos a hacerlo, ya estamos con el Evangelio en las manos. Un poquitín nos trasladamos como mentalmente al lugar donde nació Jesús, a Belén, esa parte un poco con poquitos montículos al sur de Jerusalén. Estamos a lo mejor creando una cueva, un lugar donde para la Sagrada Familia, para María, para Jesús. Estamos pensando en los pastores, en los rebaños. Ay, y el ángel, no debe faltar el ángel. Y José, también pensamos en José. José lo ponemos muy cerquita, pero a lo mejor espontáneamente lo pondríamos en un segundo plano, porque José es una figura con la que muchas veces no sabemos cómo tratarla. ¿Cuál es el papel de José? Normalmente tenemos una imagen de la Navidad muy marcada por el Evangelio de San Lucas. En ella, en el Evangelio, se hace presente ya el inicio mismo con la venida del ángel, del arcángel Gabriel a María con este mensaje, el sí de María. Cuando estuvieseis muchos de vosotros y el coro, y a lo mejor algunos de vosotros, y si no tenéis tiempo todavía, en esta preciosa iglesia de San Lorenzo, en la Lorenzkirche, cuelga un medallón precioso de Veitstoß, cerca, encima del altar, con el anuncio del ángel a María, Gabriel. Y María acoge esta palabra. Hoy os propongo que mentalmente hagamos un medallón, cada uno con su arte, en el que es José la figura principal. ¿Por qué?
Y aquí hay que hacer un poquitín de trabajo bíblico. María en el Evangelio de Mateo no recibe la visita del arcángel Gabriel. El que recibe la visita es José. Y el marco donde tiene lugar esa visita del arcángel o del ángel es un sueño. ¿Y por qué el sueño? Porque el sueño seguramente, y aquí a lo mejor los especialistas dirían su opinión, mucho más fundamentada que la misma, es el lugar donde nos liberamos, donde tomamos distancia del presente, de lo inmediato, y nos ponemos en una actitud abierta. Y ahí tiene la posibilidad del ángel de revelarse a José. Pero el ángel es solamente un mensajero. ¿De quién? De Dios. Es decir, que en este marco de apertura, que es el sueño, Dios se manifiesta. Y a eso le llamamos una revelación. Dios habla. Es una teofanía. Es Dios el importante, que se manifiesta a este José, a quien el Evangelio de San Mateo le llama el justo. Y eso no es por casualidad. La palabra justo aplicada en la Biblia a una persona es aquella persona que, conociendo al menos los libros más importantes de la Biblia, como serían el Pentateuco, los profetas, los salmos, vive según las indicaciones del Señor. Y José, por lo que podemos entrever aquí, sería alguien que, conociendo la Sagrada Escritura, viviría según ella. Y por eso es justo ya antes del sueño, antes de la revelación. Y es por eso que José, teniendo conocimiento de que María está encinta, decide alejarse de ella, pero no como lo habría hecho seguramente alguien de aquel tiempo, denunciándola. Una cultura tan arraigada también en nuestro mundo, la gran cultura de la denuncia. Aquí es tan importante la denuncia, y precisamente José no actúa así. Él, conociendo la palabra de Dios, dejándose inspirar por la Sagrada Escritura, él actúa como justo, es decir, en la línea de Dios, de un Dios que no viene a condenar definitivamente, sino a salvar. Y él también se quiere distanciar de María, pero no la quiere condenar. Si la hubiera denunciado, la suerte de María no era bonita. Hubiera sido apedreada, hubiera sido acusada. Y aquí viene, en segundo paso, la revelación del ángel. José seguramente no era este José pobre, simple, que a veces tenemos aquí en la imaginación nuestra. Seguramente José era alguien que estaba versado en la Escritura. Un contenido, la Escritura, Dios, la fe que él comunicó también a Jesús, a quien el ángel le confía, porque el ángel, fijaos, que le da el encargo de dar un nombre a este Jesús. ¿Y quién da el nombre al Hijo? Hoy diríamos los padres. Antes era el Padre. Jesús lo asume, José asume totalmente a Jesús. Además, dicho un poquito así, José venía de una familia muy reconocida. Él es del linaje de David. Y en la tarde del día 24 se proclamaría el Evangelio de San Mateo, el inicio en el que se nos dice de dónde viene este José. José viene de la línea davídica. Y es por eso que este José es una figura relevante, que es objeto de la revelación del Señor. Él acoge a María. De él no se le conoce como de María palabras. No. Él acoge
Y por eso la liturgia nos lo presenta como el que escucha, el oyente de la palabra, y esa palabra que la acoge, la interioriza y se deja guiar por ella en su actuación, en su vida. Claro que Jesús, José, podría preguntar, claro que puede dudar, pero él intuye en el profundo de su corazón que esa palabra viene de Dios. Y antes de preguntar, antes de poner en duda, antes de querer pruebas, demostraciones, él sigue la palabra de Dios. Y por eso este José, hoy para mí, seguramente para muchos, a lo mejor también para vosotros, es un poco un ejemplo de cómo prepararnos para celebrar la Navidad. Aquí juega un papel importante, como él y como María, acoger la palabra de Dios en el corazón. Que esta palabra de Dios pueda vivir en nosotros, ya se pueda encarnar, ser realidad en este mundo a través de nosotros, para que con ella nosotros la compartamos y demos a Dios una ocasión, una oportunidad de estar presente en nuestras familias, en nuestro mundo, en nuestro corazón. Que la liturgia de hoy nos ayude y nos dé fuerza para acogerla y para vivir según ella.